¡Bienvenidos! Cancún Quintana Roo abriendo sus puertas. Estamos para la Liga de Expansión MX. Cancún o la olla de serpientes. Hoy, señoras y señores, Cancún recibe la visita de Tepatitlán. Queremos un futuro verde y justo. Grita México, siente tu liga. La fortuna es para los audaces. A ver quién se la juega el día de hoy aquí en Cancún. Por lo pronto, el estadio Andrés Quintana Roo está listo. Y el silbatazo de Martín Molina. Y hoy, por ti, para ti, por siempre. Ya sabemos que el que se perfila de pierna izquierda es la bomba. Sí, aunque Angulo esté ahí cerca, el que le puede pegar es la bomba. Y miren, se la dejan entonces a Márquez, que sale con la de fantasía. Y atención con esta, la pelota que viene en diagonal. ¡A ver, Tepatitlán, el disparo! ¡Doctor! ¡Primera de peligro! ¡Serio! Fue Tepatitlán el que llamó. Que vuelve a salir dividiendo la redonda sobre el sector de medio campo. Se vuelve a recuperar y en el ombligo del terreno de juego, el tránsito de esférica que se daba con Pastrana. ¡Atención, Angulo! ¡Angulo se quitó al primero! ¡Angulo con la distensión! ¡Tepanecatl dentro del área! ¡Sigue Ángel! ¡Viene con otro envío! ¡Angulo, como viene el remate! ¡Qué bonito suena! Entonces a Reséndez, ya lo gana el Tepa, 1-0 en Cancún. No, pero imposible para Reséndez, gran anotación de Angulo, cómo la termina prendiendo, y ya lo comentábamos hace un momento, ¿no? Los buenos centros que termina por meter Tecpanecatl, una de las primeras es Angulo, mira, es el que termina dándole la asistencia a Tecpanecatl. Y entonces está ganando el conjunto alteño, también Javier dice que ya no quiere que le pasen datos a nadie, Ernesto Hernández. Gracias. Cuando acá pasó la pelota, atención dentro del área, y el árbitro señala penalti. Penalti a favor del cuadro de Cancún. Todo en regla. Se va a venir Zamorano para Cancún. 30 minutos de acción. Silbatazo del árbitro. Zamorano, 3-2-1. ¡Qué bonito suena! Zamorano empata Cancún 1-1 por la fecha 7 de la Liga de Expansión. Sí, se puso nervioso Armando Zamorano a la hora de ejecutar el penal a lo Panenka, pero además colocado al ángulo de las más feas, porque la Necaxa Celaya, ahí le encanta, pero señor título, Sainz, títulos son títulos. Ah, no, ¿no? Claro. Sí, pues por ahí se iba a salir con esa higadera, no le quedaba de otra. Atención con esta, se viene la pelota con Cruz. Cruz se mete al área. ¡Cruz! ¡Sí, marcó penal, claro, en la primera! Claro, era lo que te iba a decir. No, le saca limpio el balón, ¿eh? Qué buena jugada aquí del jugador de Tepa, ¿eh? Macue, ¿no? No, no es el Macue. Es Pastrana, me parece. Pastrana, Tepatitlán, 63 minutos. Sí, no. Calladito vino al fútbol mexicano, pero mira, después. Mira este toque de Luis Márquez a tres dedos. Atención con esta, Tepatitlán, el disparo. La defensa ahí, Tato Medina. Atención, la va buscando Cancún. Es la última del partido. ¡Quiere el equipo local! ¡Centro de mate! ¡Qué bonito suena! Su remate, Cancún 2, Tepatitlán 1, con la lluvia y el drama en toda su intensidad, el equipo de Virar. Y termina siendo el gol de la victoria. Y así ya se acabó el partido en Cancún. Empezó a apretar el equipo de Cancún en los últimos minutos. Tuvo una llegada antes, un aviso previo para la defensa de Tepatitlán. En esta nuevamente bajan las revoluciones, viene el servicio y como bien lo relata Lalo,
El remate de Daniel Delgadillo es perfecto para llevarse la victoria, importantísima porque son 3 puntos en casa y sobre todo que venía de ganar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a la pantalla de Fox Sports 2. Viajamos a Ciudad Victoria, Tamaulipas, Estadio Marte R. Gómez para el compromiso de la jornada 7 de la Liga de Expansión a través de la pantalla de Fox Sports. Entre Correcaminos y Atlético Morelia. Queremos un futuro verde y justo. Grita México, siente tu liga. Para disfrutar de la número 7 en este clausura 2022 en el Marte R. Gómez, un estadio histórico de dos instituciones en el terreno de juego que tienen muchísima historia y que la estaremos platicando a lo largo del compromiso. Axel Mesa, cuando usted guste. Gira el balón en la Liga de Expansión a través de Fox Sports Jornada 7. Correcaminos. Atlético Morelia, para que usted identifique en el terreno de juego el dueño de casa con esta indumentaria en blanco y vivos azules, con el escudo prácticamente, con el correcamino en el pecho, para que usted ponga muchísima atención. Cantú toma la pelota, Cantú en la frontal, Cantú con el disparo, el guardameta, la primera aproximación y la intervención por parte Núñez, debajo de los tres palos blancos. No me tocó verlo, señor Moreno. No, bueno, ya, pues, ya me está apenas hablando del fútbol cuando se jugaba con balón cuadrado. No, le falta el respeto a la gente que también hay. Pineda, servicio, remate hacia afuera. Le movieron la portería, Madrigal. Si no, no entiendo, no tengo una explicación como para no conectar a la portería porque se había equivocado la defensa. ¿Qué pasó? Insiste ahí en defensa el conjunto de Morelia tratando de alejar el balón. No hay comunicación, la prende de aire sin ningún problema para Núñez. Hay duro golpe en la cancha. Recordaba el protocolo, ¿no? De conmoción ahí con algún golpe entre compañeros. Uf. Descontaron a Zurita. Atención, Bono Vips. En el pasillo de Platea Norte contamos con venta de refrescos, agua y hot dogs. Para que disfrutes. Sí, sí, digo, afortunadamente para él ya está por finalizar el primer tiempo. Pero mira, que no está en buen estado. No va a poder seguir. Cuando se levantó, el cambio se inmediato, mareó. Sí. A Osvaldo Sánchez también le pasó. Sí, también. La baja Mosquera la deja para Ronaldo. González espera la subida de Pineda, está aprovechando el equipo de casa que tiene un hombre de más, sin embargo el remate se va por un lado. Fútbol, es una historia de éxito, francamente, todavía verlo con la casaca de la selección mexicana, con los Wolves. Juegan el día de mañana, por cierto. Y que el jueves. Creo que la actitud y la manera en que... Termina la jugada, le dicen desde la banca, Mosquera sin ningún problema, aparece Núñez. El señor Moreno sí nos puede contar muchas historias del correcamino. Pues te diré, no muchas, pero sí una que otra, ¿no? Bueno, la gente de Tamaulipas que nos platique. Servicio al área, el guardameta. ¡Se equivoca! ¡Gol! ¡De Correcaminos! Aparece el disparo de Gómez. Se equivoca en la jugada Núñez. Minuto 48. El de casa toma ventaja por la mínima sobre Atlético Morelia. Te estoy hablando de Sergio Vergara, que te repito, en esa primera edición de Liga Expansión fue para mí el hombre más importante. Ibarra no está en estos momentos ni siquiera como alternativa en la banca. Luis Pérez está expulsado. Doble amarilla para Poggi. Abandona el terreno de juego dejando diezmado al equipo de Atlético Morelia. ¿Y te acuerdas que habíamos dicho que la primera... En un encuentro un tanto trabado, ya tenemos un expulsado, se fue Poggi, jugando con 10 elementos, Morelia. Buen servicio, el remate de Madrigal, el contrarremate. Atajadón de Núñez. Se hizo gigantesco, limpió el error, señor Ceballos. Pudo haber sido el segundo por parte de Correcaminos. Pues digamos que se sacude el error, ¿no? ¿Habrá empate con uno menos? Acá lo intenta Morelia, dentro del área. Ramírez con el disparo, le queda todavía Ramírez. Intenta y la tajada del guardameta. 1995, Vergara dentro del área. ¡Qué buena jugada, Vergara! ¡El disparo! ¡Extraordinario! Aparece Andrade. Había hecho la jugada. Le cambió el rostro, ¿eh? Al menos
al menos en los últimos 5 minutos, Vergara ha mostrado mucha actitud en el campo de batalla. Bueno, yo no me explico por qué no arrancó el partido. Algún par de regaños, ponte serio, estábamos viendo cómo hay movimientos dentro del área, viaja la pelota de Vergara, el remate de cabeza, el guardameta otra vez la suelta, le puso el pecho. ¿Yo no? Atención, viene la presión, se pierde la pelota de frente al arco. La intervención del guardameta con la pierna. Extraordinario lo de Alexis Andrade para mantener el cero en el casillero de Atlético. Sí, sí, tiene cierto parecido. Yo me confundiría, don Charlie. Vamos a ver si Vergara con el disparo. ¡Por arriba! No, un poquito, ¿eh? Para los que estaban medio cegatones. Mira, afortunadamente... una de esas nos confundimos. Este espacio es de ustedes, ¿eh? De todos. No le gusta lo que está viendo... de parte de Morelia. El toque para González. La distribución para Pineda. Una jugada dentro del área. Balón retrasado. Atajadón del guardameta. Otra vez aparece Núñez en el momento importante. No limpió el error, Fernando. Ya lleva dos en el no segundo limpió tiempo. El error. Ya lleva dos, papá. La maldita suerte de ser portero, Luis Mario Sauret. ¿Qué pasó? Eran dos de Morelia. Que ya siempre no, que esperemos tantito. Ramírez. Ramírez es derribado dentro del área. El árbitro dice que no hay absolutamente nada. Quítese, no me deja ver. Todavía la pelota tiene vida. Seguro sí la vio. Él sí la vio clarísima, ¿eh? Otra vez la llegada de Pineda por izquierda. Balón peligroso que gana muy bien en defensa. Ronaldo le pega, pasa cerca de la portería. Recordar a la falta que recibió Campbell en la Copa del Mundo del 2014 contra Italia, que no marcaron penal. Lo que sí, don Claus, que el señor de la tribuna. ¡Uf! ¡Remate! ¡Gol! ¡De Ramírez! Remate de Ramírez a la salida de Andrade y el balón termina al fondo de las mallas. Pintaron de amarillo al guardameta, se hicieron de palabras, creo que también van a pintar de amarillo a Ramírez, pero al 83 y medio, 1-1. Es que Ramírez lo manda a callar, ¿eh? Después de que marca el gol, fíjate, vamos a ver aquí en la repetición, el centro es muy bueno. Venga, David Jaramillo. ¿Cuánto? Todos estuvimos de acuerdo. 4 minutos. 4 minutos. Se van a jugar 5. Servicio peligroso. Todavía corre caminos. El balón atrás para Guerrero Escalante con el tiro que se va por un costado de la portería. Pero fue, dice el árbitro. Sí, es joven, proviene del equipo. Muy bien. Finaliza el compromiso. Empate entre Correcaminos y Atlético Morelia a través de la pantalla de Fox Sports. Una producción de Octavio Villalpando, Fernando Ceballos, Carlos Moreno, su servidor Luis Mario Sobrel. Le damos las gracias y lo invitamos a que siga a través de esta pantalla con Dorados frente a Pumas Tabasco. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, pues saludo con mucho gusto a mis compañeros en esta transmisión para este encuentro de la jornada 7 ya. El encargado de impartir justicia el día de hoy en este compromiso. Dorados, 2 partidos de local en esta temporada, 2 derrotas. De mejor forma, ¿no? Al plantel ya para la siguiente temporada. Dale recursos cuando aquí viene la escapada. Una buena oportunidad para Dorados. Zúñiga en corto para Betancourt esperando la pasada. Viene el pase. ¡Rebate! ¡Cerca! Cerca, Dorados, Alex. No, lo de Zúñiga, increíble, ¿no? Porque después del remate cruzado de parte de Giovanni León, el hombre, y bueno, cuando ya fue presionado, tenía 3 metros. Muy, 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 muy arriesgado lo que hace el arquero de los Pumas también. Y viene Dorados con la posibilidad, pero el tiro sale. Nuevamente viene Domínguez. Cito por adentro. Buena posibilidad, la diagonal, el rebate como viene, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Dorados! Jesús Vega, Santi, la prende como viene y el gran pez ya toma la ventaja. Sí, la realidad es que la marca es muy floja, no hay aplicación en la marca, les costaba trabajo salir. Bueno, hay problemas en la devolución, aquí hay peligro, se viene el gran pez con posibilidad, el arquero. Ahí ese botecito, Santi,
pero la desvía oportunamente, pero todo producto de un error. El servicio todavía desde ahí de zurda, pero marcó una mano, ¿no? Se marca una falta, sí. El toque filtrado es excelente, puede venir algo más. León, le taparon. Queda la deriva, el tiro de arriba. Inmejorable oportunidad, Alex, para el segundo del Gran Pez. Ahí está la técnica, el consejo, por supuesto. Buena pelota filtrada. El arquero que sale. Se anima Pumas. García, García, García aguanta. Penalti. Aguantó ante Higuera. Viene Rafa Durán. El tiro. Gol. Gol. De Pumas Tabasco. En la conducción. Filtrando. Gran recepción, pero el remate va desviado. Alex se había acomodado bien. Ahí Durán, Osuna para meterla. Zúñiga, Domínguez, Domínguez se encuentra con Betancourt. Se extiende de zurda, le taparon y desviado. Otra más para el Gran Pez. Atrás, tocando la puerta. Viene centro, solo, solo. Gol. Gol. Dorados. Aparece solo Zúñiga. Santi para empujarla. El tiro de esquina, Betancourt lo tira atrás. Viene Dorados. Oportunidad para que venga el tercero. El toque en corto. Aquí está Zúñiga. Zúñiga aguanta. Recorta Zúñiga el pase. Y no puede acomodarse Alex para sacar ese tiro. Hoy lo hace bien, en esta jugada lo hace bien. El Gran Pez en el cambio, largo, largo, se extiende demasiado, sale el arquero, pero mantiene la pelota, Dorados, en corto, Giovanni León. ¡Qué jugada estaba haciendo Giovanni León! Pero ahí la aguanta el guardameta, otra más para Dorados, Alex. En un cambio de juego horizontal le regalas a Zúñiga y puede venir este disparo. ¿Qué pasa? Cerca Santi, pudo haber sido el tercero. Siempre se anticipa la gente de Dorados. Y otra vez la posibilidad, pelota filtrada. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Dorados! Zúñiga la firma. 3-1, Alex Darío Aguinaga. Esto ya está cocinado, muy claro. Zúñiga, Vázquez y Betancourt. ¿Cuándo viene? Pues ya lleva tres. Ya tres, la escapada a toda velocidad de Rubalcaba. ¡El tiro! ¡El arquero para dos! Y el Gran Pez quiere algo más. ¡Allá va! ¡Centro de cabeza! ¡Gol! Para cerrar la noche. El 4-1 definitivo, un resultado muy doloroso para los de Alejandro Pérez. El Chiqui recupera un poco la confianza del local. ¿Silbatazo? Sí, señor. Aquí llega el silbatazo Juan Andrés Esquivel, que hace que ya se mueva la pelota desde el fondo. Pero no tienen rompimiento. Y a este equipo de Yucatán, yo creo que hay que hacerlos correr. Nuevamente, bueno. Cuidado en esta, buen remate y mejor la tajada atrás de Ramírez. Mejor la tajada de Ramírez. Otra vez ganaba por alto Cruz, giraba el cuello. Ahora sí intentó directo y muy bien. Y tiene que salir uno justamente del muro defensivo de la barrera para tratar de cubrirlo. Van a hacer simplemente la finta de pierna derecha. Así van directo, un bote para el Charro que ya captura sin problemas. El cobro del tiro de esquina vendrá desde el costado de la izquierda. El balón que va a segundo poste, salió el guardameta bien de puños, la termina alejando.
Edu, la tiene, Edu, da la media vuelta, mete servicio, hay un ligero desvío, la pelota que quedaba muerta en el borde del área, chica. Por el centro Reyes, la dejaba con Jorge Sánchez, Sánchez que viene, prolonga el balón hacia el costado, Vallejo la va a poner en el área, va a segundo poste, la defensa que corta le va a caer, para que la prenda, Jorge Sánchez la prendió de volea. La prendió sabroso, pero no le pudo dar dirección de arco. La mandó muy por encima. Alcanza a peinar la pelota. Media vuelta y le va a pegar Edu. Le va a pegar de larga distancia, pero se ven hacia afuera. Así que sí está con Vallejo y con Sánchez ahí. Pero ahí va Ernesto. Ahí va Reyes, solamente la mague. También lo hicieron en la pasada. Ahora sí van directo. Y casi baja, casi cae Vallejo. E impactó bien ese balón. Mucho más cerca. Levantando la mirada a Portales y pasando ya del medio campo, se anima con este largo traslado, si alcanzó a encontrar, y la diagonal retrasada de Julio Cruz, la tenía por el centro. Vaya. Estamos hablando de que contra Tepatitlán, apenas en jornada 6, Chelis, le dieron su primera titularidad y ahora repite, apenas son las últimas dos de Figuera. Que va a cobrar Vallejo, Vallejo lo pone a segundo poste, ¡libre! ¡Reyes libre! Llegaba solo y su alma se había desprendido bien de su marca, Ernesto Reyes. Para prenderla de volea. Derecha, otra vez meten a cuatro y se va a clavar un cinco que puede ser Ernesto Reyes, que ya se clava al área. Va Reyes por ella. La cansaron de peinar. Nuevo remate, travesaño y afuera. Portales. El segundo contacto es el que hace el capitán. Gira el cuello y se va a estrellar al travesaño. Se vuelve a salvar Yucatán. Le piden ese esfuerzo para meterse a ser la primera línea defensiva. Herrera queda como el referente, lo más arriba que se pueda, como ese poste. A ver si le pegan de aquí. Guerrero le pegó. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! De larga distancia, casi no habían insistido. Se tuvo confianza el chamaco y Guerrero la mandó guardar. 1-0 Oaxaca. Ya lo están perdiendo, van cerrando dos, van cerrando dos en el área. Se mete un tercero que justamente es Corona. El servicio que no llega, el servicio que ahora sí van cerrando para el segundo. Corona, el remate. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Chelis, ni quiso picar, ni quiso regresarse. X, más acción, más diversión. Nuevo servicio, Josué Abarica, atrás González por encima. Los dos para darle puntos a Oaxaca. El pasó de un empate, este le da el triunfo porque aquí se acabó el partido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto saludarles en esta que es una triple cartelera a través del líder mundial. Jornada 7 del Grita México, clausura 2022 de la Liga BBVA de Expansión MX. Queremos un futuro verde y justo con Grita México, enciende tu liga. Excelente. Bien, campeón. En Celaya, Guanajuato, repetimos, el clima extraordinario para la práctica del fútbol. Equipos que quieren subir posiciones en la tabla. En esto que es la fecha 7. Vámonos, Villisus, adelante. Venga, muchas gracias. Silbatazo de Miguel Ángel Anaya, señoras y señores. Sí, señor, le va a dar el 10, ¿eh? Ah, no. No, ahí está el disparo, ¡ah, no! Eugenio. Créeme, créeme. No, sí, sí, la amarilla. No disputa nunca la pelota. Se está cortando mucho el juego. Con la rodilla. Con la rodilla, ahí está el grito de vivos. El balón viene a primer poste, ¡rebote! ¡Alisson, contra rebote! Y qué cerca pasó ahí el raspón de la pelota de Paul Bellón. Pero primero, el cabezazo espectacular que es atajado de forma magistral por este hombre. Guillermo Alisson está salvando su meta. Cada por parte de Alisson, ¿eh? Y después de servicio, rebote de volea, Jiménez, 0 y van 3. Vemos a Felipe López. Y Yesca se planta ahí, ya con un defensor. Cuidado con los jalones, balón a segundo poste. ¡El rebote! ¡Uy, en el fondo el arquero López!
un testarazo sumamente venenoso, un cabezazo que va por el medio y López, así como había aparecido hace varios minutos este hombre, Guillermo Alisson, pero como que le tienes mala fe, ¿eh? a Federico Vilar. No, hombre, pero pues no, está haciendo ni lo bien, conozco. Bien las cosas. No, pero no, ¿cómo no hablas de él? Aquí está, en el área, el tiro. ¿Qué pasa? Muy cruzado el intento de Cedillo. El remate, aquí está Illescas. Me parece que finalmente fue él el que sacó el disparo. Vamos a ver. La pelota al espacio, efectivamente, fue Illescas. Ya bien la deja entrar. Hizo el movimiento. Pues todo el segundo tiempo, Baltasar, un futbolista más acostumbrado a que le den que a dar, pero bueno, ahora dio Jesús. Y dio bien. El futbolista de 24 años, casi 25. Pelota en el área, ¡remate! En el fondo, aterrazando Felipe López el balón. Remate ahora sí, a diferencia de lo que aconteció en la primera parte. Diego Jiménez jala del gatillo a la altura de la media luna. Un remate que pintaba sabroso. Pero Paul Bellón aquí claramente está siendo molestado, a menos de que Miguel Ángel Anaya no lo haya escrito, no lo haya marcado ahí en su tarjeta. En el área, espalda la portería, parece un contacto con el balón, después el o el pingo. Travesuras, ojalá, Jesús. Este partido requiere de alguien que se salga del molde. Exactamente, como el caso de Baltasar. Aquí prepara, punto, tiro. Bien, bien. Embuchacando el balón Alisson. Más intensidad, más decisión. Ahí se da la vuelta, perfecto. Illescas, Illescas, Illescas. En el fondo López. Tenía que apellidarse así Eugenio Felipe, una vez más rechazando el balón. Pero qué buena jugada, ahí haciendo el movimiento. Ya me escribieron nuestros amigos de la cuenta oficial de la Liga BBVA Expansión MX. ¿Qué dicen? Bueno, nos escribieron a ti y a mí, ¿eh? Aquí viene este remate, a segundo poste. ¡Uy, López! Está diciendo que no por abajo todavía. ¡Qué salvada de Felipe! ¡Qué salvada de Felipe, Eugenio! No, bueno, ya quisieras, ya quisieras. Baltasar, ahí parece que es una mano. Parece que era una mano, el árbitro dice que no, que fue en el abdomen. Miguel Ángel Anaya, después aquí la jugada, velocidad, adiós a uno. Esta puede ser Illescas, Illescas el recorte, Illescas doble recorte, Illescas. Illescas a punto de meter un golazazazo, a punto de que este partido valiera la pena, con una jugada extraordinaria, muy especial para Guatelinde. Pelota en el área, remate, ahí está justamente López proyectando el balón, el frentazo del central, y ahora a regresar a cubrir esas horas. Se quedaron tres para hacer esa marcación. Pelota filtrada, qué buen servicio, uy, por abajo llega Giving, después viene Alisson. El esférico se va a saque de esquina. En el último suspiro del partido, la afición se anima, y aquí el alto total y absoluto, Godínez, y aquí se acabó. Sin llegar a los 6 minutos, se acaba. Miguel Ángel Anaya dice que es todo por hoy, amiguitos, 0-0 entre Celaya y la Universidad de Guadalajara. Bienvenidos al final de la triple cartelera a través de ESPN, desde el Carlos Vega Villalba. Mineros recibe a Rayados, checando con los porteros, con sus abanderados, con el asistente, con el comisario. Corre el crono 1, corre el crono 2, y que explote el coloso de tres cruces. Nos vamos con los primeros 45 por la banda, allá viene Rayados, que mete el servicio. Uy, rebalón espantoso dentro del área chica, en el rebote y en la línea la termina salvando perfecto Zacatecas. Qué bien se fue metiendo, me parece que Ceballos el que se fue a cubrir la línea y termina salvando a su equipo, pero sigue insistiendo Rayados. Ahora llega este largo despeje, iba por ella Machado, desde el fondo Ceballos es el que pone orden, el que pone calma, y el que toca hacia el costado con Plasencia, que de larga distancia como que vio movido al guardameta e intentó sorprender, y se va por línea final. Y penúltimo comentario de estos dos jóvenes, 19 años. 19 años, uno nacido en Tepic, el otro en Tepic. Martínez dejaba hacia el centro con Casillas, Javier que la lleva por el centro con Machado, Machado le va a pegar, pierna derecha, impacto que va al centro,
Y Oscar González le mete las manos para mandar a tiro de esquina. Buen disparo. El taconazo que trata de hacer crecer por el centro. Rayados, cayó Michel Rodríguez. El árbitro dice que no hay nada. José Plasencia, el que toma y distribuye. Ya picó hacia el espacio López. López está habilitado. Sigue López dentro del área. ¡Disparo, gol! ¡Gol! Con el alma en José Ángel, le pegó con un tubo López, entra por el costado, no había mucho antes. Izquierda le va a entrar Michel Rodríguez, Michel ya la pone del área, la defensa saca y en la frontal la prenden de larga distancia. Y además te digo, o sea, falte quien falte, esté quien esté, ahora sí que aplica la de somos los que somos y estamos los que estamos, pero nosotros jugamos igual en todas las canchas. Y aquí se viene Zacatecas, y aquí se viene Videros. Blanco que la pone por el centro, el segundo, remate, palo y afuera. Palo y afuera, entraba solo Vascorro, metió el remate. Pero termina. Decisión de segundos para el asistente 2, se la damos por buena, Juan Francisco Fragoso, ni hablar. Nunca hemos visto todavía la del primer gol, quiero decir, aquí cuidado por esta, ya pasó la diagonal retrasada, queda suelta la pelota, le pegaba otra vez a buscar el segundo, el recorte, Melo que la jala, Melo que busca, la va a llevar a línea final, le cayó un destrozo, el destrozo que la levanta, segundo poste, van cerrando, el segundo, atajó Hernández, muy bien Fernando, muy bien Hernández, muy bien. Tuvo Zacatecas, me parece, al menos en tres ocasiones el disparo. Solamente llegó el remate de cabeza cuando la levantó en Destroza. Y Fernando Hernández hace un atajadón para evitar el segundo. San Luis, me parece. Resultó que la portera se le rompió el ligamento. Chica. Que cuidado en esta porque viene por el centro el segundo. Melo no puede detener y después definir, quiso bajar del lugar de ir de primera y ahí estuvo el error, se le escurrió el balón al 55, tuvo el 2-0 Joao Melo. Mayor intensidad en el golpeo, ahora se tardó mucho en llegar Machado, no puede medirla de mejor forma y se pierde la opción. Aquí Mascorro dentro del área, Mascorro también se pierde esta. Ya tuvo una destroza. Esta era mucho más clara para Mascorro. Terminan. Lo prefieren dividir. Lo mandan lo más lejos posible. Metiéndole el pecho y adelantando líneas. Y después a toda velocidad Medellín va con Mascorro. Mascorro que arranca. Mascorro que mete servicio. Segundo poste y desvío. Palo y afuera. Cera para tiro de esquina. La barrida de Villarreal. Termina estrellando su propio travesaño. Rayado se vuelve a salvar. Mira este mensaje, Chelis. ¿Cuál? Benja Trejo, viendo el partido desde La Habana, Cuba. Saludos. Saludos para allá cuando aquí la puntean para que llegara más. Sobre Rayados, que con muchas bajas, pues tuvo un buen desempeño. Al final no les alcanza. ¿Qué tal, amigos de TUDN? Un placer recibirlos en el Estadio Akron en Zapopan, Jalisco, donde va a jugar el líder de la Liga de Expansión, el Tapatío, líder invicto. En paz descanse nuestro compañero Arturo El Rudo Rivera, Jorge. Gracias. Queremos un futuro México verde y justo. Grita México, siente tu liga. Prácticamente todo está listo para el arranque de las emociones. Esperemos goles, que hay muchas situaciones a destacar, jugadas por las que mueres. Adelante, George, con la crónica del primer tiempo. Muchas gracias, Hugo Salcedo. Saludos, amigos de TUDN. Llegó a tiempo para aparecer ahí dentro de su propia área este playera número 19 del conjunto de Tlaxcala, que es Molina, pero aparece el Tepa a la media vuelta, el rifrazo y abajo, recostando sin problema aparece el... Pues hace la pisadita y se termina llevando ese ligero contacto. Épale, cuidado, le están ganando la espalda a la defensa, aparece Tapatío, viene el rifrazo y aguanta pie firme el Tepa. Bien, apareció el campo. Kevin Magaña puede meter un buen servicio. Por lo pronto la Fuerza Aérea Tlaxcalteca ya pisando territorio tapatío. Todavía no suena el mariachi en el Akron. Viene servicio, primer palo, la peinada, segundo poste, el recento todavía de raso. Vaquerito Morales con la cabeza, la chilena. ¡Gol! ¡Golazo de Tlaxcala! ¡Apa!
y como un auténtico recurso tira la chilena abajo a la izquierda del Tala, que se estira cual largo es, pero no puede evitar la caída de su marco, y los Coyotes de Tlaxcala ya están ganando 1-0, Hugo Salcedo. Y Jalisco, al menos en el torneo de expansión, se está identificando por los goles de chilena, recordando el que hizo Granados, no en este escenario, en la cancha del Estadio Jalisco. El Campa preparado, viene el centro, el remate con la cabeza, otra vez aprovechando la gran estatura de Gabriel Martínez. Chiquete para el Tala, apretaba Gio, por eso viene el servicio largo, el Chevy Martínez llega por este conducto, por este costado de la izquierda, nuevamente el servicio para el Chevy, que saca el riflazo. ¡Gol! ¡De Tapatío! Gran combinación, porque es precisamente el Chevy que va a pelear el servicio largo, alcanza a peinar, posibilidad por izquierda, viene el servicio a ras de pasto, parecía que quedaba corto en la llegada, se lanza hacia el frente, alcanza a sacar el riflazo abajo, la estirada del Campa Ruiz es insuficiente, y en la recta final de esta primera parte. La jornada pasada ante Morelia, y bueno, vieron la reacción de la banca de Tlaxcala, ¿no? La furia, y del lado de Tapatío, te dejo. Cuando Ángel Jada arrastra la pelota, parecía falta, el árbitro dice, juegue bien, el riflazo de zurda, y el balón arriba, cubriendo el esférico, el apoyo atrás para su compañero, que es Becerril, ahora nuevamente para Gio, vean cómo salen a taparle la pierna izquierda, Becerril que levanta la cara, mete servicio, parecía un recargón irresponsable sobre Ángel Jada, pedían penal, me parece que había elementos. Que no parecía falta, a mí sí me pareció que lo empuja, ¿eh? Yo pero también. Balón que viene al centro del área, rechaza bien Aldair Molina, viene todavía el Tapatío. ¡Qué buena jugada conduciendo la pelota y dominándola! La pegó al arco ahí el Chevy Martínez, pero le taparon el fogonazo, Jorge. Oye, pero qué bien la estaba haciendo Gilberto García, ¿no? Qué era buena Gilberto técnica García. Individual. Lo que decíamos, Tapatío no tira pelotazos generalmente. Aquí eran buscando una pared, no la pudieron devolver en primera instancia. ¡La media vuelta! Se va desviado el remate ahí. Muy cerca, Jorge, de la portería de Tlaxcala. Y viene el Tepa González, el capitán de Tapatío. Oye, ¿te iba a platicar? Sí, del lado de Tapatío, Ricardo Cadena suele estar siempre alejado, no muy solo. Te dejo, Emilio. Muy bien, viene Tlaxcala con la pelota. La posibilidad para el equipo de Toño Torres Servín. ¡Remate con la testa! Viene el guardameta Rangel, se queda con el balón. Pero la velocidad de Mireles es muy buena como para contrarrestar a Razo. Aquí viene Razo con la pelota entregando para Engelhardt. Van por él, traban fuerte. Engelhardt aguantó el taponazo, se quedó con el balón. De atrás llega el vaquero Morales. ¡Zurdazo que controla bien Rangel! Y a ir abajo donde duele a los porteros. A todos nos duele ahí. Gracias, Eric. Muy amable. ¡Va el disparo! Directo al arco, la pelota en la red, pero por arriba. Fue un susto nada más el tiro de Giovanni Hernández queriendo sorprender, Hugo. Sí, por supuesto. Con los chavos con los que se enfrentan ahora. Sí. Muchachos muy jóvenes, ¿no? Sí, señor. Sobre todo en esta categoría, en donde se corre. Épale, se equivocó ahí Gabriel Martínez. Razo con la pelota, la deja para Engelhardt. Engelhardt de zurda va a firmar, no. Razo sí, apenas afuera. Eric López se equivocó el Tapatío y por poco les cuesta el segundo. Sí, sí, Emilio, y puso a temblar a Ricardo Cadena, ¿no? Que no se aguantó y bueno, ahí empieza a caminar sobre la banca con esa molestia de saber que... Pero los despejes que tiene el juego de pierna de Santi Ramírez, el guardameta de Morelia, que arrancó como titular, es espectacular, y ojo aquí. Aquí viene el equipo de Tlaxcala con la pelota, tiro de larga distancia que se va arriba del arco, pero llegaron con peligro los tlaxcaltecas. La mejor comida es la gratis. Y tenía razón. Y tenía mucha razón, sí. Y luego le aplicó el buen Lalo también. Saludos a Lalo. Oh, ah, bueno. O sea, aquí viene Márquez, se metió al área. Lo bajaron, parece penal. El árbitro dice que never de limón. O sea, no. ¿Te parece que la policía tiene que venir? A ver. Ay. Creo que tiene razón el árbitro, ¿eh? Creo que sí. Creo que tiene razón el árbitro. Clavadazo. Qué decisión del árbitro, bien, porque bien, la verdad es que la dinámica de la jugada nos hizo... Daba la impresión, ¿verdad? Totalmente, nos hizo pero pensar lo... a todos que había un penal clarísimo. Lo vio muy bien el señor Padilla. Identificamos que incluso aquí, le pudo haber costado tarjeta de amonestación por la simulación. Sí, la vio tan clara, ¿no? O sea, sí debió haber... Y señoras y señores,
Gustavo Padilla Aguirre dice, vámonos, esto acaba parejo, 1-1, Tapatío sigue invicto y de líder en la Liga de Expansión. Bienvenidos sean todos a la jornada 7 de la Liga de Expansión, el torneo Grita México, clausura 2022, es el partido con el que estamos cerrando esta séptima fecha. Es este Atlante frente al equipo del Tampico Madero. Ahora rueda la pelota y arranca. Y los pases largos y precisos. Allá va el servicio al corazón del área, el remate que no llegó y después se pedía una mano. Y listo, ahí la tienen. A ver. Uy, pero clarita. Pero muy clara, La mata. Parecía que levantaba además la pierna justamente. Ahí va. Ojo, atentos a esta. Puede ser el primero. ¡Sí! El zapatazo de pierna derecha que sacó Juanpi Domínguez al guardameta Marco Millán Félix. Sí, fíjate, no nos hizo quedar mal el Hobbit, te dejo. Ojo, a esta. Es el Hobbit, saca el servicio, el remate, la pelota sigue suelta otra vez Costa. Dos veces el remate, dos veces el delantero, dos veces le bloquearon el remate, profe. Sí, pero qué peligro, ahí ratifica. Después se fueron abriendo algunos espacios en favor del equipo del Atlante, pero nadie capitaliza, cuidado con esta. Es el remate del equipo del Tampico y la pelota. Me hubieras preguntado a mí, profe, te diría que era tiro de esquina. El árbitro dice que saque de puerta. Sí, también lo pensé, pero fíjate que fueron... Es buena la entrega. Aparece partida. Llega Edson. Saca partida el servicio. La pelota se fue desviada en el camino. El guardameta tiene cierta duda porque son de esos balones difíciles, Félix, de voy o me quedo. Es cierto que van cayendo al área chica. Son realmente muy, muy exigida. Su trabajo ha sido con los pies. Jugaba bien Joel Pérez. Va el servicio al corazón del área. ¡Sí! La pelota que le dio un bote bravísimo, altísimo. Y ante la duda del arquero, profe, Jared Cimental se tiró como pudo. Si hubiera medido 3 centímetros más, conecta esta con la cabeza. Sí, sí, qué lástima, porque el bote le queda alto y trata, hasta un giro hace. Perdió contra el Barcelona, sí, claro. Allá va Cristian Bermúdez, mete el cobro. La pelota que va por elevación, Millán que no sale. Llegaron sus compañeros a ayudarle y después baja la pelota el doble R, el Pecas González. Sigue el Pecas, juega hacia atrás. Acaba otra vez el disparo. Por lo menos este Soto, profe, se ve que tiene clarito y muy facilito para el disparo. Este fue el segundo, ya vimos el otro cómo bajó. Pues me parece que... Le está faltando mucho punch hacia adelante al equipo de Mario García. Esta se fue larga y Costa la jugó atrás. Para que llegara este balón bien cacheteado con la pierna derecha. Parte interna del botín diestro. Lo recorrió muy bien. Está bien, Félix, ¿no? Costa saca el servicio por abajo. Y esa pelota que se paseó de lado a lado en el área chica, profe. Nadie alcanzó a puntearla. Nadie cerró la pinza. Nadie la pudo rematar. El sindicato de los petroleros, ¿no? Sí, claro. Tenía el equipo. Sí, sí, sí. Y el juego aéreo que tenía ese equipo. Sí, sí. Hugo Cimental, hablando de juego aéreo, la puso por arriba y el remate de cabeza. Es cierto. A marcar todos. La pelota otra vez arriba. El guardameta que no sale. ¡Gol! Con 30 cuando el árbitro dice que la pelota